onda, coquitrudes? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dai R. El día de hoy estamos en la cuenta de la versión actual en modo online. Estoy aquí en Arzamas y el día de hoy voy a hacer otra misión secundaria. Como ya les había mencionado en videos pasados, voy a tratar de hacer todas las misiones secundarias. Así que el día de hoy me vengo aquí para ver qué nos tiene que decir. Me alegro de volver a verte, ¿me puedes ayudar otra vez? Si recuerdan, a este señor le ayudamos con la misión de Lobezno, así, pues bueno, ahora nos va a pedir esto. Ahora le hemos protegido nuestros almacenes de los bandidos, pero queda otro problema, las ratas. Son incluso peor que los bandidos, debemos mantener nuestros alimentos a salvo. Siguiente, estropean la comida, así que tenemos que tirarla. ¿Crees que podrías encontrar un par de cachorros de linces salvajes? Vamos a darle siguiente. Y pues vamos a tratar de ayudarle con esta misión, ¿no? Será tarea fácil. Después de lo de los lobeznos. Claro, he visto felinos en el páramo, traeré unos cachorros. No pienso, ok. Eres de gran ayuda, tío. Gracias, buena suerte, volveré pronto. Bueno, vamos a tratar de conseguir esta misión de los cachorros de lince. Aquí tenemos poca información. La población de Kirovka desapareció prácticamente a causa de la epidemia, pero al cabo de unos años la repoblaron los refugiados. La iglesia sirve de ayuntamiento y enfermería para sus habitantes. Otro punto de referencia es el huerto de manzanas, que ha salvado más de una vida en años, algo así. Voy a dejar estas cosas por aquí. Voy a reparar mi camión y también voy a dejar algunas cosas. No quiero andar en el camionzote. Bueno, no sé. No sé si dejar las cosas ya de una vez aquí. Yo creo que sí. Voy a empezar a dejar aquí algunos objetos para hacer un poquito de espacio y tratar de llevarme mejor la bicicleta con carretilla. Aunque quizá tenemos que buscar, yo creo que aquí en el páramo. Aquí es donde creo yo encontré a los lobeznos. No me acuerdo, ni siquiera me acuerdo dónde los encontré. Según yo, los lobeznos los encontrábamos en el páramo. Pero yo me acuerdo que en el páramo aparecía aquí los lobeznos en información de lo que te puede aparecer. Aquí no sé si nada más sea buscar así donde sea. Aquí esta ciudad que tiene, nada. Bueno, voy a buscar aquí en el páramo un ratito a ver si encontramos a los lobeznos, a los cachorros de lince. Esta misión, recordemos que fue sustituida o es una misión nueva de las últimas actualizaciones, porque la misión que teníamos aquí, que era la de encontrar a unos lobeznos, la quitaron. Esa misión de los lobeznos era la que nos daban el lobezno, o de esta forma conseguíamos a nuestro lobo. Aquí lo tenemos. Este lobo yo sí lo conseguí aquí en Arzamas. Voy a ver si lo alimento y si le doy, si lo curo, pueda si acaso encontrar a los enemigos o que pueda. Bueno, necesito vendajes. Vamos a fabricarnos unos cuantos vendajes aquí. Voy a ver si puede rastrear a los linces. No sé, creo que no va a poder, pero voy a intentarlo. Vamos a ver si los puede rastrear. Me voy a hacer unas 10 nada más, yo creo. Unas 10 benditas. Ahí está, con 10 es suficiente. Voy a ver si puede rastrear a los linces, porque creo que en el páramo no van a salir. Supongo yo que va a ser en una ubicación específica, pero hay que checarlo. Como les decía, aquí esta misión era donde nos daban al lobezno anteriormente. Yo así fue como lo conseguí en esta ciudad, en la misión de los lobos. Pero ahora la quitaron y añadieron esta de los cachorros de lince. Vamos a curarlo y vamos a darle en comando a ver si me rastrear objetivo usando al lobo. Nada más me da saqueadores y loco, ni siquiera me da animales. Pues bueno, voy a checar aquí en el páramo otro ratito, a ver si me sale algo. Vamos a ver si logramos conseguirlos rápido, que no sea tan tardada esta misión. Porque básicamente las misiones secundarias quiero que sean así cortitas, que no duren mucho tiempo, que sean lo más rápidas posibles, que sean muy prácticas también para que, pues bueno, a ustedes también les sean de ayuda, para los nuevos que estén haciendo misiones secundarias, que les sea útil. Vamos a matar a estas serpientes con la ballesta esta pesada. Sirve que obtengo veneno y pues bueno, no sé, para intercambiarlo. Creo que hay un comerciante que te lo cambia por algo, no recuerdo por qué, pero te lo cambia por algo. Bien, tenemos 11 puntitos de experiencia. Calabacín no está disponible, pero no importa. Vamos a buscar todavía. Voy a dejar que se me acabe la energía, yo creo. Yo creo que sí. Voy a cortar esto porque le queda 11 horas. Ya se me está echando a perder mucha comida que he traído aquí transportando desde un buen trayecto. Así que bueno, voy a buscar otra vez. Dientes de león. Voy a dejar que se me acabe la energía otra vez. En caso de que vea que no funciona, que no me localiza nada, pues voy a moverme a otra ciudad o alguna otra ubicación. Tiene que salir por aquí cerca, ¿no? No pueden ser muy lejos. Porque así fue más o menos la misión de los lobos anteriormente, con la que nos daban al lobezno. Entonces supongo yo que va a ser exactamente igual. Debería de ser igual. Entonces, no me sale nada.
No me sale absolutamente nada. Se me va a acabar la energía y no me salió nada. Bueno, me cargo todo esto y me voy aquí al campamento o más para acá arriba. Necesito descansar igual. No me sale, o sea, en todas partes del páramo aquí cerca me sale lo mismo. Vamos a ver si nos da alguna pista. Es que la pista que tengo es de que nuestro personaje dijo que había visto algunos cachorros en el páramo. Entonces es lo que se me ocurre. Aquí está, Igor me ha pedido que lleve unos cachorros de lince para cazar ratas. Necesito dos, experiencia de 250. Pues bueno, vamos a descansar yo creo que aquí. Vamos a hacer nuestra fogata. Descansamos aquí en lo que recuperamos nuestras estadísticas. Y ahorita que nos recuperemos, pues nos movemos para ver si encontramos rápido a estos cachorros de lince. ¿Algún indicio de dónde pueda ser? No creo que sea aquí adentro de la ciudad, no creo. Me voy a salir aquí al páramo de este lado, a ver si acá cruzando la carretera es diferente, cruzando la frontera, a ver si es distinto. Aquí, ¿qué tenemos? Mira, aquí lo bueno es que me voy a estar llevando también esto, lo que tenemos aquí en las obras en construcción. Porque lo que hay en las obras me es muy útil, me es muy útil. Voy a aprovechar para lootear también aquí algunas cuantas ciudades. Igual yo siempre estoy tratando de lootear todo. Aunque actualmente no me puedo llevar tantas cosas porque traigo el camión a tope, lo traigo súper lleno. Tiene de todo y pues no me alcanza, no me alcanza. Tengo todo saturado. A ver, vamos a buscar aquí. Esto me interesa por los clavos, la cinta y por lo otro que tenemos ahí. Tengo equipada la linterna, lo tonto. Aquí que me da tela. Bueno, no importa, está bien. Me voy a llevar todo. Vamos a checar nada más lo que tenemos aquí. Mira, aquí me interesa este polvito blanco que no me acuerdo cómo se llama. Se me va el nombre, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, este que necesito también, necesito bastante. Ese lo ocupamos para plantar. Entonces necesito un montón de eso porque no tengo. ¿Dónde po...? ¡Ah! Espérate, aquí arriba. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? A ver, vamos a checar aquí qué tiene. Y yo aquí perdiendo el tiempo. ¡Ah! Aquí está. Y yo como mensa buscando en el páramo. ¡Torpe! Una pareja de linces ha construido su madriguera bajo las raíces de un árbol viejo. Desde dentro se veían débiles maullidos. Atacar al lince es la única opción que me da o irme. Vamos a matar al papá y mamá lince. Salud 50, daño 16 a 24. Y alcance de movimiento 3. Pues van a estar sencillos. La verdad van a estar sencillos matarlo. No va a ser difícil. No es complicada la misión. Ah, ok. Yo pensaba que iban a estar en el páramo. Pensé que esa era la pista. Porque nuestro personaje dijo que había visto un par de cachorros en el páramo. Entonces, pues bueno, teníamos que buscarlo en esa ubicación. Por lo menos ya tuvieron como que una pista, como que ayudan un poquito a los jugadores. 11 de experiencia y tenemos a los cachorros. Mira qué bonita imagen de los cachorros, qué lindos. Matamos a sus padres para explotarlos, para que protejan unos almacenes de las ratas. Pobrecitos cachorritos, míralos, aquí los tenemos. También tenemos aquí a Rodkin, no sé por qué. Al ingeniero, no sé por qué lo tenemos aquí todavía. Bueno, pues yo creo que vamos a tener que dejarlos al campamento. No sé si nos vayan a dar uno. No nos van a dar cachorros de lince. Esa no nos la van a dar para que no se gane la idea. Las únicas mascotas que hay en el juego son el lobezno, el calabacín que se obtuvo en el evento de Halloween y el cuervo si eres premio. ¿Cómo te fue? Me he hecho con dos cachorros. Ok, pues vamos a dárselos. Estupendo, tu ayuda es muy importante para nosotros. Gracias, hasta luego. Pues bueno, le entregamos a los dos este cachorro. Ya no tienen nada más que decirme, ¿verdad? No, ya no hay misiones. Ok, terminamos las misiones secundarias en Arzamas. ¿Sí, no? Bueno, cerca de Arzamas, pues, en la ciudad esa rara. Tengo la misión de fertilizante. Tenemos la de cachorros de lince, que aquí está, cachorros de lince, misión cumplida, nota número 3. Listo, le he echado un cable a Igor. Le he traído unos cachorros de los guardias del almacén. Ahora ya quedarán menos ratas por ahí. Ok, pues bueno, terminamos la misión secundaria de los cachorros de lince. Por ahí había visto algunos comentarios de que no sabían cómo hacerla. Pues ya aquí está, ojalá y les sea de ayuda, que fue muy fácil. Vamos a ver a Rodkin, ¿necesitas algo? Solo quiero hablar. Cuéntame algo sobre la epidemia, no me acuerdo de nada. Ah, es que nos faltó platicar con él. Bueno, ha sucedido todo tan rápido. Yo vivía en Petropavlovsk y trabajaba en la fábrica. Mis padres también vivían aquí, en las afueras de la ciudad. Al principio, cuando la gente empezó a enfermar, pensé que solo era una gripe o algo así. Luego ya era demasiado tarde. Dos semanas después del comienzo de la epidemia, pasé a visitar a mis padres. Mi madre estaba enferma. Híjole. Me dijo que mi padre llevaba en el hospital desde el día anterior. Estaba tan pálida, tan débil, la llevé al hospital. Pero el hospital estaba lleno, se negaron a ingresar a mi madre, así que hablé con el médico jefe, pero me dijo lo mismo. Le pedí que la examinara al menos y accedió.
Le recetó una medicina y luego le puso unas inyecciones. Al principio se sintió mejor, pero por la noche falleció. Demasiado tarde, debería haberla llevado antes al hospital. Ándale, o quizá la mató con las inyecciones, quién sabe. Al día siguiente me dijeron que mi padre también había muerto y nadie sabe aún de qué infección se trata, pero yo ¿por qué no me enfermé? Ni nadie de nuestro campamento tampoco. Tú trabajabas como ingeniero, ¿estudiaste eso o en alguna parte? Sí, claro que estudié, pero adquirí la mayor parte de mis conocimientos trabajando. En casa me ocupaba de arreglarlo todo. Menudo cochazo que tenía. Me lo robaron después de la epidemia. Vamos. Bueno, creo que nos faltaba solo. Bueno, no, aquí lo tenemos todavía. ¿Por qué? Ah, ok, no es la misma plática. Ok, no, no, no. No sé por qué me sigue apareciendo aquí si ningún personaje me sale, pero bueno, está bien tenerlo por ahí para que nos haga plática de vez en cuando y no sentirnos tan solos. Así que bueno, creo que hasta aquí se va a quedar este video. Bastante cortita esta misión secundaria. Espero que les haya gustado y que les sea de ayuda, principalmente para los que no sabían hacerla. Se encuentra por acá en la parte de arriba. Por lo menos te da esa pequeña notificación, ese pequeño signito para que te des cuenta de dónde está. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido este video para los nuevos, para los que estén en esta misión. Y pues bueno, si fue así, espero que me puedan regalar sus cookie likes, sus comentarios. Y si quieren seguir viendo más videos de DAIR, pues suscríbanse, activen la campanita y compartan este video con todos sus amigos. No olviden seguirme en las redes sociales para no perderse de nuevos videos. Y pues bueno, de mi parte es todo. Yo me despido. Nos vemos en un próximo gameplay. Adiós y muchísimas, muchísimas gracias por ver. Bye.